Hacemos. Dani, primero, uh, antes de iniciar, compárteme tu, tu proyecto, a ver cómo lo has avanzado. Okay, well, a, ver, a ver, qué tal está. A ver, sube, sube. Mm, a ver, muy bien, has hecho lo, muy bien, has hecho cuadros, ahí está. Ok, sube, sube, muy bien, has hecho tu, tu, tu menú, tu, tu footer, sube, sube. A ver si le das clic en subscribe, ¿dónde te lleva? Muy bien. Regresa, está genial. En news. No, 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 en agenda. No, no, no. Ya, pero está genial. Me gustó mucho tu formulario. ¿Y ese de allí? No, 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 no. A ver, a ver, dale click. Ah, está bien. Abrir PDF. Ya, yeah, está genial. El día de hoy vas a aprender otra clase más. ¿no? Vas a decir ¿qué? Todo lo que aprendí no me va a servir. Vas a decir, ¿okay? ¿ok? Ok. Presta mucha atención. Te he pasado... A ver, voy a compartir mi pantalla para explicarte de manera rápida porque ya te mandé la PPT. Un segundo. Te envié las dos PPT la que hice grid. Ok. Ahora tú te preguntabas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre flex? ¿Y cuál es la diferencia entre grid? ¿Cierto? Uh -huh. La diferencia es de que flex... Te das cuenta que era, puede ser horizontal o puede ser vertical, sí o no. Yes. Pero grid es, es bidimensional. ¿Cómo es eso, Carlos? A ver, tengo mi PPT. Dame un segundo. Acá está. PPT, PPT, la clase número. Listo. ¿Puedes ver mi pantallita? No. Ahora sí. Listo. Yes. Voy a compartir de nuevo. Aquí está. Ya se ve, ¿cierto? Yes. Listo. Ya nosotros conocemos cómo hacer flexbox. ¿Te acuerdas? Dominamos lo que son flex. Mm -hmm. row, row, para qué cosa era? Para que me parezca de manera horizontal. Row Reverse era para que se invierta. El column era para que me parezca como una columna. Column Reverse para que se invierta. Flex Wrap es para que me parezca... Después de que se llene una cierta cierta, cierta fila, jale hacia abajo, ¿cierto? Okay. ¿Alguna consulta sobre estos elementos que ya hemos visto? ¿No? Uh -huh. ¿No, cierto? Sí. Yes. ¿Qué consulta tienes? Por ejemplo, cuando tú le pones a tu flexboard, en tu flex direction, le pones row. Te va a salir uno al costado del otro, ¿sí o no? ¿Qué? Okay. Cuando le pones row reverse, cuando le pones row reverse, ¿qué va a pasar? Se invierte. Si va a ser 1, 2, 3, va a ser 3, 2, 1. Si le pones column reverse en tu flex direction, te, te va a salir column hacia abajo, ¿sí o no? Si le pones okay. column reverse, si era 1, 2, 3, ahora va a ser 3, 2, 1. Luego, si tenemos aquí el flex wrap, cuando tú le pones flex wrap, va a ser que. Imagínate que en una página, en la página el ancho entran 3. Si le pones, si okay. está normal, va a entrar 4, pero si le pones flex wrap, este cuarto se va a poner hacia abajo. Y, y ya no se van a achicar ¿Me entiendes? Sí. Por ejemplo, si la página mide 10 de ancho y en, entran, mira, entran 4, 4, 4. A la justa entrarán dos ¿sí o no? Dos de cuatro. Porque el tercero ya no entra, sí o no? Porque mide 4. Lo que hace con Flex Wrap es ponerlo abajo. Si tú no le pones Flex Wrap, va a ser lo siguiente. Y él no le va a poner de 4, va a ser de 2, 2. Es que para que entre en 4, va a poner 2, 2, 2, 2. ¿Sí o no? Yeah. O 3, 3, 3, 3, y va a entrar 3. Eso es lo que hace Flex Wrap. Yeah. Continuamos. Entonces vimos Flex Flow. ¿Te acuerdas que Flex Flow es la combinación de Flex Wrap Direction. y Flex Direction? El justify content era para organizar el contenido, flex start lo ponía en la izquierda, flex end lo ponía a la derecha, el center lo ponía en el medio, space between era el espacio entre cada elemento, space around, space evenly, ¿cierto? Yes. Ya sabemos el flex, ya lo dominamos de derecha a izquierda. Luego vimos lo que es stretch, align, order, flex basis, flex row, flex shrink, flex shrink. ¿Te acuerdas que lo vimos cuando hicimos la página de YouTube que era para que no no se achique? Ahora mapa de concepto y hemos terminado. Ahora, hoy día de hoy vamos a ver qué son los grids. Ya los conocemos. ¿Te acuerdas que hicimos el, el YouTube? Yes. Ya. Empezamos. ¿Qué es la diferencia? De grid es un sistema para que no te borras ZZ, ZZ, otro más ZZ. Implementar grids. Position, flow, elementos en bloque. Ya hemos visto todo. Mira. Hemos visto position flow, elementos mm -hmm. de bloque, inline block. Ahora, ¿es suficiente y Flexbox sí? Pero Grid es más potente que Flexbox. ¿Cómo es eso, Carlos? Para implementar Grid, dice, los complementos visuales suelen ser insuficientes o a veces un poco complejos para crear layouts. Flexbox es una gran mejora, pero está orientado solamente a una estructura de una sola dimensión. ¿Ok? Grid CSS surge con la necesidad de algo más potente. Y todas las ventajas de Flexbox sumando muchas mejoras y características que hacen crecer muy rápido. Grid se basa en Flex y pueden convivir ambos. Mira, como puedes ver, si tienes un Flex, Dani, lo que has hecho aquí, mira, Flex hace esto: has hecho un, un solo elemento Flex y lo has hecho que se estire con, un, con Flex 1. ¿Sí o no? Con Flex solamente puedes poner una posición, ¿sí o no? Yes. Sí. Por ejemplo, aquí he creado un Deep. Mira. Aquí he creado un dip gigante y dentro de ese dip le he metido, ¿qué cosa? Tres dips, ¿sí o no? Oh, tres dips. Sí. Dip. Sí. Estos dips los he puesto en posición flex, ¿qué cosa? Column, ¿sí o no? Para que estén uno debajo del otro. En mi tercer dip he creado, ¿cuántos dips? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. cinco. ¿sí no? He creado cinco dips y esos dips los he puesto en posición row, y column. row porque están uno al lado del otro. Pero eso nada más puedo hacer. O puedo hacer hacia arriba o puede ser echadito. Eso es flex. Pero grid, mira grid. Grid puede ser. Mira cómo he hecho grid. Grid lo que he hecho es hacer lo siguiente: He creado un dip gigante. En ese deep gigante he creado uno, dos, tres. Sí. Tres, 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 uh, tres, perdón, una columna con tres filas. Pero en mi tercera uh -huh. fila he creado. Otro grid con dos columnas. Pero dentro de esta fila he creado así. Entonces, lo que me permite grid es crear así, mira. En varias dimensiones. Puede ser paradito o echadito, pero aquí solamente es echado y parado. Aquí puede ser los dos al mismo tiempo. Ahorita uh -huh. vas a ver por qué. Diferencia entre flexbox. Flex solamente te da una dirección. Pero CS Grid te permite ambas direcciones al mismo tiempo. ¿Se entiende? Yes. Ahora, pueden convivir juntos. Mira, por ejemplo, todo lo que está en rojo, hecho un grid. Y lo de, lo de plomita es un flexbox. ¿Vale? Ahora, ya sabemos cómo crear. ¿Te acuerdas cómo se creaba? Yes. Listo. Primero teníamos que crear un padre, ¿sí o no? El elemento padre. Luego el elemento hijo, ¿sí o no? Luego, ¿qué propiedad le tenía que dar? El display. Display, grid y luego tenían que dar el ancho de las columnas, cierto. Ajá. Y yeah, entonces, uh, entonces veamos con código aquí, pam, pam rapidito. Cómo empezar a hacer grids. One second. HTML, de mi pantalla, ¿cierto? ¿Pantalla? ¿No? A ver, a ver, a ver, a ver, Continuemos acá. Entonces, Dani, vamos a ver estas posiciones. ¿Te acuerdas que era grid template columns? ¿Cómo se tenía que poner para dar el tamaño de las columnas, ¿cierto? y mm, grid. grid template rows para el tamaño de las filas. Esto lo hemos visto. Esto mm. es la magia. Este de aquí vamos a aprender hoy día. Esto era para los espacios entre columnas y este para los espacios entre filas, ¿cierto? Yeah. Ya vamos a ver un ejemplito y vamos a construir esto, mira Dani. ¿Se ve? Sí. Listo, ya. Primero voy a compartir mi pantalla. Voy a ver mi código. ¿Ves mi código? ¿Cierto? Sí. Y ya voy a crear un nuevo archivo HTML. Voy a poner hola.html. Luego le voy a poner. No me permite poner mi código. HTML5. Ya está, ya creo ¿Sí o no. Yeah. Primero lo que tengo que hacer es crear un div padre, sí o no. Ya. Yeah. A este div le voy a poner una clase. ¿Y su clase va a ser cuál va a ser su clase? Padre. En el código, ahí te mandé un código, no sé si lo abriste. En que dice clase 6, código de la clase 6. ¿Lo pudiste descargar, recibir? ¿O no? Sí, que dice clase 6. Si lo tienes, lo abres. Y si no, y acá te voy. Acá voy a, voy a mostrar yo. A ver. ¿Ves mi pantalla? A ver, voy a compartirme mi pantalla. Para ahorrarnos tiempo. ¿Tienes mi pantallita o no? A ver, clase sacred. Entonces, mira lo que estoy haciendo aquí. Dice acá, deep clase padre, deep clase hijo. He creado seis grits, ¿y o no? No, mejor lo voy a hacer porque te puedes confundir. ¿Está bien o no, Dani? Ya, yeah, mira, por ejemplo, para poder activar lo que es Grid Dani, tengo que tener mi clase padre, ¿sí o no? Yes. Entonces aquí voy a crear un div. Que sea un div hijo. Voy a ponerle hijo 1. Y acá también le voy a poner clase. Y porque este va a ser su, su hijo, sí o no. Uh -huh. Entonces, lo que tú vas a hacer primero es agregar las columnas. ¿Cuántas columnas voy a agregar? Three. Dos. Dos, sí o no. Porque son dos uh -huh. columnas. ¿Sí o no? Ya, yeah, entonces aquí voy a crear en mi head, voy a crear mi carpeta style. Ya, yeah. ¿cómo activo grid? ¿Qué tengo que hacer? ¿Te acuerdas? Display. Display. Pongo, no, tengo que llamar en mi elemento al padre. Yes. Punto padre. Display, display, grid, ¿cierto? Ahora, ¿qué hago? Le tengo que decir grid, template, column, ¿sí o no? Ya, aquí te acuerdas que le ponía el tamaño, 100 pixeles, 200, por ejemplo, le voy a poner 100px y le voy a poner aquí 200px. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí le voy a poner a la clase hijo, le voy a poner un colorcito también, ¿no? Aquí le voy a poner hijo background, le voy a poner red. Aquí le voy a poner hijo 2, le voy a poner blue. Blue quedó claro. Y aquí le voy a poner a mi grid padre también un background color gray. Entonces voy a ejecutar mi código. Open Web server y mira lo que pasa. No se ve, voy a compartir mi pantalla. Pim, 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 pim. Se ve mi pantalla, mira. He creado mi grid column. Aquí solamente estoy creando las columnas, ¿sí o no? Hijo 1, hijo 2, y todo el ancho lo ocupa el el grid padre. ¿Qué propiedad hacía para que me ocupe todo el ancho de la pantalla, te acuerdas? 1FR 1FR o 2FR aquí le voy a poner otro 1FR guardo y me fijo mi pantalla de google mira se dividió en dos ¿sí o no Muy, era como era como crear flex, ¿sí ¿no? para nosotros uh -huh. yes. ahora mira lo siguiente ahora otra propiedad que puedes usar en lugar de 1FR es la propiedad auto que es lo mismo ok Auto-auto okay. y auto es lo mismo. Pero, Carlos, ¿cuál es la diferencia en que auto te toma todo lo que sobra del ancho de la pantalla? Por ejemplo, si acá yo le pongo 10%, el otro auto, ¿cuánto va a ser? 90 por 90%. 90%. Sí, 90%. Mira, aquí le voy a poner 50%, el otro también va a ser 50%. Y uh -huh. es lo mismo, ¿sí o no? Yes. Pero ¿te acuerdas que en 1FR ponías poner 1FR, 2FR, 3FR y tomaba la tercera parte? En cambio auto no. Auto toma todo lo que sobra. ¿Ok? Sí. Listo. Ahora también nosotros podemos crear. ¿Te acuerdas que en Flex tú solamente le podías dar el ancho a, a cada uno y también tenías que dar el, la altura a cada uno con height, ¿cierto o no? Yes. Sí. Pero compadre había esa diferencia de que Tú se lo tenías que dar al padre para que el padre se lo dé a los hijos. Pero con flex, tú se lo dabas a cada, a cada hijo. Si yo, por ejemplo, yo quería que el hijo sea ancho 300, altura 300, se lo daba al hijo. Pero si quería que todos tengan igual, se lo, en grid se lo tengo que dar al, al padre. Y es por eso que nosotros decíamos que flex era mucho mejor, ¿cierto? Uh -huh. Ya, pero ahora tú no puedes hacer esto con flex, mira si sí se puede a ver. Mira, voy a poner ahora aquí grid, template, rows. Ahora aquí le voy a dar un tamaño, no sé, de, de 130 píxeles. ¿Cuántas filas quiero? Aquí creo las filas, mira. Uno de 300 píxeles y uno auto. Ahora guardo y miro lo que pasó. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasó? nada, ¿sabes por qué no pasó nada? Sí. porque no tengo los demás elementos ah, sí. acá tengo uno, acá tengo otro acá tengo otro a ver. y ya ves cómo va creciendo Mira. Sí. que okay, Vamos a poner hijo 3. Hijo 3, hijo 4. Voy a poner black. Voy a poner Mira, lo que he hecho es lo siguiente, Dani. Ves mi código, ¿cierto? Yes. Mira, aquí estoy hablando las columnas. Dice que esta columna tenga el 50% de la página y el, el otro el resto. Lo cual también sería un 50%, sí o no. Uh -huh. Lo que estoy haciendo aquí es crear filas. Una fila que tenga 130, quiere decir que la primera fila va a medir 130. La segunda fila va a medir cuánto? 300. Y la otra, lo que sobra. Uh -huh. Ok, he creado tres filas, entonces veamos. Aquí vamos a cambiar el código hijo 3 e hijo 4. Esto es lo que tú ya sabes. A mira. Carlos, ¿y lo demás por qué no hay? Porque no tenemos más dips. ¿Te das cuenta que he modificado el tamaño o no? Yes Mira, mira le he dado aquí el ancho de ¿eh? 130 px ¿Y uh -huh. de cuánto le di ¿El otro de cuánto le di? ¿Te acuerdas? 300. De 300. Pero, Carlos, pero para mí parece igual, sí o no. Uh -huh. Porque tengo que crear otro dip. Este de aquí va a medir 300. Mira, le voy a poner un, voy a crear un dip más. Es que, ahora tú dices, Carlos, pero ¿cómo sabes? Es que solamente tengo dos columnas. El primer hijo va a ir el primero y el segundo hijo va a ir al segundo lado. El tercero ya va a ir abajo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende, Dani, para dibujarlo? Si no? A ver, si no entiendes, dime nomás. Ya, mira, por ejemplo. Tú pones un dip, ¿sí o no? Mira, yo le, mira, yo le he dicho esto. Que tengo dos columnas, ¿sí o no? ¿Cierto? Solamente tengo dos columnas. Entonces, por lo tanto, voy a crear dos columnas. Una acá, que es la mitad de mi página. Y la otra que es la mitad de mi página, ¿sí o no? Es que todo pertenece a una sola página. ¿Vale? Sí. Ya. Yeah. Le he hecho que la primera columna sea el 50%. Y la otra columna, el auto. Por lo tanto, también va a ser 50%, ¿sí o no? Uh -huh. 50%. También tiene 50%. Ya. Luego he creado, le he dicho que cada fila, cada row, ¿cuánto va a medir? 100, 100. 130 y 300. ¿Cierto? Uh -huh. Entonces lo que estoy haciendo es crear aquí, voy a crear una fila que va a medir 100. Voy a crear uh -huh. otra fila que va a medir 130, un poquito más. Y otra fila que va a medir 300. ¿Vale? Esto es lo que he hecho. Ahora, cuando tú creas un DIP, yo creo mi primer DIP, ¿cierto? Porque creé cuatro DIPs, ¿sí o no? Uh -huh. DIP 1, DIP. DIP 2, DIP 3, DIP 4. Mi primer DIP se va a posicionar acá, en la primera celda. ya yes. entiendes? ¿El segundo DIP dónde se va a posicionar? En la segunda celda, ¿sí o no? ¿Se entiende? Aquí. Sí. Pero la tercera ya no va a poder ingresar al costado. ¿No ves que solamente tengo dos columnas? Uh -huh. Por lo tanto, se va a poner uh -huh. aquí. Mi cuarto, ¿dónde se va a poner? ¿En mi cuarta? En mi cuarta celda. Entonces, nosotros solamente estamos viendo el que mide 100 y el que mide 130, ¿sí o no? No uh -huh. podemos ver todavía el 300 porque no tenemos otro. Otro dip. Pero ¿qué pasa si yo lo agrego? Mira, le voy a poner aquí dip 5 y le voy a poner acá hijo 5. Aquí voy a copiar. ¿Ves mi código, cierto? Sí. Aquí le voy a poner hijo 5 y acá le voy a poner un color light pink. Entonces guardo y me voy a mi código. Y mira, ¿qué pasó? pasó Dani? No se aprecia todo el ancho del hijo 5, porque ¿cuánto le dimos al hijo 5? ¿Cuánto, cuánto ¿Sí? le dimos? Auto. ¿Y ¿Sí? qué significa auto? Que va a ocupar todo el ancho que falta, ¿cierto? Sí. Ya, ahora, este aucho, este auto, este auto va a depender de quién, del tamaño de la página o del tamaño del padre. Tamaño sí, del padre. Muy bien. Ahora, si yo le pongo aquí un height de 3000 píxeles, mira lo que va a pasar. Toma todo, ¿no ves que es auto? No, no puedo ver 60. Ah, no se ve mi pantalla. ¿Ves mi pantalla? Mira. Le puse auto y ocupa los 3000 píxeles. ¿Te das cuenta? Ahora vamos a ponerle 300 nada más acá, mira. Le voy a poner aquí 300 píxeles. ¿De cuánto? De los 3000 que tiene, ¿sí o no? Uh -huh. Ahora voy a mi página y mira lo que pasó. Ay, no guardé, creo. Y ahora sí ya guardé. Mira lo que pasó. ¿Ves cómo anchó los 300 píxeles nada más? Sí. Carlos, pero se parece. Es que el segundo le he puesto 300. Aquí le voy a poner 100 sí, nada más. Entonces te das cuenta el, la potencia de... La potencia de grid, mira cómo se achicó el segundo de 100, la segunda fila. Se entiende, ¿no? Entonces, primero tú tienes que ubicar tus columnas y luego le vas a dar tamaño a cada a celda. Cada ¿Quedó claro? Yes. Sí. Eso es lo que pasó. Entonces, hasta aquí todo papayita. Dice, no, mejor uso flex, dice sí o no. Sí. Pero ahorita vas a decir qué A ver. Ahora vamos a continuar, vamos a crear esto. Mira, ten en cuenta esto Dani, mira. Pam 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 pam. Vamos a continuar. Filas y columnas explícitas. Es posible crear una cuadrícula de un tamaño definido, para ello solo tienes que usar la propiedad de CSS grid, template colors y grid template rows, que ya lo sabes. Aquí está, mira, una columna, le he dado dos columnas y dos filas, he creado cuatro elementos, ves mi pantalla, ¿cierto? Sí. 40px y 100px, y así se crea. Mira, 300, 100, 40 y 100, ítem 1, ítem 2, ítem 3. ¿Te das cuenta cómo se va formando? Pasa de la columna 1, fila 1, a la columna 2, fila 1. Pasa la columna 1, fila 2, columna 2, fila 2. ¿Se entiende, cierto? Sí. Yes. Dime si entiende, porque si no, la siguiente no vas a poder entender. Sí, ¿eh? entiendo. Perfecto. Ahora. Luego tenemos que ver los FR que ya lo dominas. También puedes poner 1FR, 2FR, 3FR, ¿cierto? Yes. Perfecto. Filas y columnas explícitas y ya está. Ahora, para repetir, ¿no? Mira, en lugar de poner, por ejemplo, mira mi pantalla. ¿Ves aquí mi código? No. Uh -huh. ves uh -huh. código? ¿Ves código ahora? Sí. Ya. Yeah. Imagínate que yo quiero crear tres, tres filas. Pero yo no quiero estar poniendo así, bueno, cada rato de la misma tamaño. Voy a poner lo siguiente. Voy a poner repeat. Repeat. Voy a hacer que se repitan 5 veces. Filas de cuánto? De 300 píxeles ¿Vale? Mm, ok. Esto es como si hubiese puesto 50px, 50px, 50px. 300, perdón, perdón, perdón. 300px 5 veces. Ah, en lugar okay. de poner todo ese código pongo 5300 Y aquí ves que se repite, sí o no 300, yes. 300, 300, 300 Estoy hablando del ancho de las filas ¿eh? ¿Quedó claro? Okay. Todos miden 300 Mira, 1, 2, 3, 4, 50 ¿Se entendió? El ancho de la fila ¿eh? Sí, también lo puedes poner en el ancho y en la columna yo aquí le he puesto en la. A ver en dónde le puse el código. Le puse en el ancho de la fila. Exacto. Lo puedes poner también acá arriba. Mira, en lugar de poner auto auto. Puedo poner repeat dos veces, coma, auto. En lugar de poner auto, auto. Veamos, ves, ¿Ves cómo sigue igual el código. Mira, mira, mira la pantalla. ¿Sigue igual, sí o no? ¿Ya ves? Ahora, entonces, ¿qué pasaría si tú quieres crear esto? Mira, ítem 1, ítem 2, ítem 3. Tendrías que hacer lo siguiente, ¿sí o no? Creas un grid, ¿y de cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vas a poner repeat, 12, auto. Repeat, 12, 100 pixeles, repeat, 12, lo que tú quieras. ¿Se entiende? Okay, yes. Y abajo le pones row. Pam, pam, pam. Ahora sí, Dani, este es el tema que parece difícil pero bien fácil. Ahora veremos otro tema de crear grillas de una forma más flexible. Es posible indicar el nombre y la posición concreta de cada área de la cuadrícula. Utiliza la propiedad Grip Template Area, donde deberás especificar el orden de las áreas luego de cada hijo. Usa la propiedad crearia para indicar el nombre de, en área en de cuestión. De esta forma es muy sencillo crear una cuadrícula. Ok. Entonces, mira lo que voy a hacer. Ahí te mandé el código. No sé si ves mi pantalla. A ver, a ver, voy a abrir mi código. Aquí, donde dice index. Aquí. ¿Ves acá? Yes. Mira, lo que he hecho es lo siguiente. Préstame atención. Mira, primero el código HTML. Lo que he hecho es crear un D padre. ¿Sí o no? Yes. Y entonces esto si lo vemos aquí en código he hecho un div padre cómo se llama ese div padre cómo se llama el grid padre te acuerdas me escuchas yes cómo se llama el grid padre grilla grilla este se llama grilla mira he creado un header mira He creado un header y le he puesto clase border, ¿sí o no? Entonces aquí se va a crear como un div gigante. Que se llama header, border. ¿cierto? Border, le he puesto el nombre border. Border. Luego he creado un section, mira un section. Otro cuadrado que es un section. ¿Y qué nombre le he puesto? Uh -huh. Productos. Luego he creado otro section. ¿Y qué nombre uh -huh. le he puesto? Servicio. servicio. Luego he creado un app. Que es barra de navegación. Acá he creado una, un app. ¿Qué nombre le he puesto? Border. Border. Nada más. Clase. Luego he creado un site. ¿Qué nombre le he puesto? Border. Border. Luego he creado un footer. Entonces he creado un cuadro debajo del otro, si ¿sí o no. He creado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si tú lo ves, si tú lo ves en tu código cuando tú lo creas. He hecho esto mira uno dos tres cuatro cinco seis así están los dips uno sobre otro cierto uh -huh. ya a cada uno le he puesto este se llama todo esto está dentro de grilla sí o no se entiende yes listo pero dentro de este section no le he puesto le tiene class border porque todos tengan la misma propiedad pues no le he puesto un identificador que es para productos y este es para servicios servicios ahora me voy a mi código ya tengo acá he creado yo mis seis columnas todo eso ahora me voy a mi css qué uh -huh. tengo que hacer mira presta mucha atención a mi a mi a mi padre acá a este padre le he puesto grid no uh -huh. no este ya está ya este de aquí Header dice acá, mira, Header. Este de aquí no es porque, ¿cómo se llama tu grid? Tu grid se llama grilla. Grilla. Ya, yeah, aquí está. Lo que voy a hacer es lo siguiente, Dani. A mi Header le he puesto grid area Header. El nombre que le pones aquí tiene que ser el mismo nombre que le vas a poner a tu clase. En este caso, yo a mi Header no le he puesto nombre. Lo he dejado como. Normalito, por eso llamo la etiqueta de frente. ¿Se entiende, no? Yes. Cuando no le pones un, un nombre, un identificador o algo como una clase, aquí podría haber puesto border, pero a todo le estoy llamando border. Entonces yes. le voy a llamar por la etiqueta, le puse header. A mi header le voy a poner un grid area, header. ¿Ok? Puedes poner el nombre que tú quieras. Encabezado, si quieres le pone, ¿ya? Vamos a poner aquí encabezado. A mi footer. Que también es otro, le he puesto grid area. Footer, sí o no. Sí. A mi section tiene un ID que se llama product. Si tú te fijas, acá dice section ID product. Yo no puedo llamar a section. Porque hay otro section, sí o no. Uh, yes. Le estoy llamando por productos. Entonces mira cómo lo llamo. Pongo así section. Llavecita productos. ¿Y qué le pongo grid area? Product. Uh -huh. Aquí puedes poner cualquier nombre que tú quieras para reconocer. Al section igualito de servicio le he puesto servicios, al nap le he puesto grid area nav, ¿por qué? Porque no le he puesto un identificador, mira. ok. Y acá la hay le he puesto publicidad, ¿vale? Ok. Ya. Ahora presta mucha atención. Quiero ver si ves mi PPT. ¿Se ve mi PPT o no? Sí. Ya mira. Todo esto dónde lo he metido Dani? Dentro de una de un dip que se llama grilla sí o no grilla ya Ajá. ahora quiero que analices conmigo voy a poner un ratito más grande acá tun 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 ya mira aquí esto de aquí cómo está creado está... cuántas columnas ves tú Dani cuántas columnas ves ¿Mm? dos con... dos mira acá yo veo una columna, mm. sí o no. ¿Y acá también hay? Otra columna, sí o no. Uh -huh. ¿Cuántas filas ves? Tres. Uh Cinco. -huh. Uno. Cuatro. Dos. Tres y cuatro, sí o no. Entonces, ¿cuántas uh -huh. columnas tengo? Tengo tres columnas. ¿Y cuántas filas? Cuatro filas. cuatro filas. Mira lo que voy a hacer. ¿Esta, esta cuadrilla a quién le pertenece? Ah? ¿A ¿A sí o no? no? ¿Esta cuadrilla a quién le pertenece? Sí. ¿Esta cuadrilla a quién le pertenece? Sí. ¿Ah? A Heather, sí o no? A, ya, ¿esta, uh -huh. cuadrilla, ¿a uh -huh. ¿Esta cuadrilla a quién le pertenece? A ¿Esta cuadrilla a quién le pertenece? Pro. Uh -huh. A, pro, a section producto, sí o no. ¿Esta cuadrilla a quién le pertenece? A site, sí o no. ¿Esta, columna, ¿quién, esta cuadrilla a quién le pertenece? A no, ¿Esto a quién le pertenece? A ser. ¿A servicio, sí o no? ¿Esto a quién le pertenece? A site. ¿Esto le sigue perteneciendo a Nap. Mira, todo esto es a footer. ¿Y esto de quién es? A, a footer. Ya viste cómo separé mis cuadrillas de mi grilla, ¿sí o no? Ajá. Uh -huh. Ya, ahora lo que yo estoy haciendo es poder identificarlo así. Me voy a mi código. No sé si puedes ver mi código. Se ve mi código, ¿cierto? Yes. Ya, lo estoy identificando a cada uno. Ahora, a mi grilla le voy a poner display grid, ¿cierto? Ajá. Uh -huh. ¿Cuántas columnas había, te acuerdas? ¿Cuántas columnas había? Tres. Tres. Aquí le estoy dando a mis tres columnas. La primera que sea un 20%, la segunda sea un auto y la tercera un 15%. ¿Cierto? Uh -huh. Ya. Yeah. ¿Cuántas filas habían? ¿Te acuerdas? Uno. Cuatro. filas. Le estoy dando el tamaño 100px, 1fr, 1fr y 75 píxeles. ¿Yep? Uh -huh. Ahora tú vas a llamar de acuerdo a cómo estaban. Mira. Por ejemplo, mira aquí. Mira, 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 mira. Cuando habíamos hecho la división, la primera partecita que era nap, cierto? La segunda uh -huh. que era header y la tercera que era header. Muy bien. Entonces voy a poner aquí el nombre que le puse. ¿Qué nombre le puse a mi grid area? Header. Entonces pongo nap header header, cierto? Uh, yes. Ahora abajito qué le puse después de eso? ¿Qué seguía? Nap Nap, productos producto y aside muy bien nap productos aside pero ese aside tenía un dip, ¿sí? un nombre qué nombre tenía ese aside publicidad publicidad que acá le puse en mis estilos aside qué nombre le puse publicidad, publicidad. ajá publicidad siguiente el otro qué es el otro que es sigue siendo nap, nap section aside pero este es... es nap este qué cosa es ese section qué es ser. Servicio. Servicio, porque el primero era productos. ¿Y el de aquí cómo se llama? Uh -huh. Era la site, ¿sí o no? Uh -huh. ¿Pero qué nombre le puse yo en el CSS? Uh -huh. U. Publicidad. Publicidad. Acá. Y el último que era Nap, no, Footer Footer, ¿sí o no? Uh -huh. Ya mira lo que voy a hacer. Espérate, vamos a... Voy a cortar este código de aquí. Ya, yeah. entonces, esto es lo que tenemos, ¿sí o no? Lo que hemos creado, ¿cierto? Ya, yeah, entonces yeah. Voy, a, voy a ejecutar, el, voy a correrlo. Y mira qué pasó. Creo mi barra de navegación, mi header, mi aside y mi footer, ¿sí o no? Que está abajo. ¿Se ve o no? Acá está, mira, mi pie de página, mi footer. ¿Se ve? Yes. Ahora, en mi código, yo dentro de, yo dentro de mi, mi, mi DIP productos he creado más di, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y dentro de mi servicio he creado 2, 3 y 4, sí o no. Uh -huh. Le he puesto clase item. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear, voy a cerrar este que me estorbo. Voy a crear otro grid, sí o no. Sí. Pero ahora de qué andé. Servicios, sí o no. Uh -huh. A productos y servicios le creo un grid. Le he creado tres columnas con tres filas, con un espacio entre columnas de 10 y unas filas de 10. De lo mismo he hecho para grid. A grid le he puesto dos columnas, acá está, luego lo guardo. Al servicios item, mira que está acá, a este item, que le he puesto clase item, le he puesto que tenga un col una clase item. Y a esa clase ahí le he puesto un background color, le he puesto Justify Cell, Align Cell. Me fijo en mi código y mira cómo quedó. Ya lo separé, ¿sí o no? Mm, yes. Queda más chévere que. Y lo peor es que cuando lo minimizo. Mira. Se agranda junto con mi pantalla, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, aquí donde hay site, tú puedes crear dentro de tu site le puedes por ejemplo en mi header Dani, yo puedo crear un flexbox de mi menú. Aquí otro flexbox. Entonces te das cuenta que es potente, ¿sí o no? Ya, yeah. yeah, ahora hoy oh, se cerró.